¿Es doña o señora Lala? Doña Lala. ¿El rancho o el qué? Años, pero mi negocio tiene como más o menos 30 años, 31 más o menos. Aquí, desde hace 30 años aquí estoy trabajando vendiendo queso, puro queso vendía antes, ahora pues los demás, las combinaciones de los dulces del sur y y pura botana que se ve. Así que has tenido éxito, ¿qué es lo que...? Pues bendito sea Dios, sí. Sí, por ejemplo, todos los dulces que se venden, combinan con el queso. La gente le gusta el dulce con queso, mucha gente del sur, pues de aquí también, de aquí de la Baja. ¿Qué otros productos tiene aparte de los quesos? Nada más, las tortillas y cajetas, mermeladas, es todo lo que tengo. ¿Qué tipo de turista es el que llega por aquí? La mayoría es turista mexicano, puro, casi, sí llega americano, pero es poco, pero sí. La mayoría son mexicanos. ¿Qué le comentan? No, les gusta mucho el queso, mucho, mucho. Bendito sea Dios, se vende bastante el queso. Mucho. Y en esa temporada, peor, más. En esa temporada que es la cuaresma, mucho se vende el queso. Ahorita está vendiéndose bastante. ¿Y su nombre completo? Doña Lala. Pero me llamo Eulalia Duques. La famosa Doña Lala. Uh-huh. Sí. Muchas gracias. Sí, ándale. Gracias a ustedes.